Vengo hablando hace media hora y tenía el micrófono desconectado. Viva, viva yo. Ok, empecemos otra vez. Me hace mucho ruido este caso. Tengo una sensación como muy de déjà vu con este caso. No sé si es porque ya lo hablamos en el canal, porque ya me lo estuvieron comentando o algo, o por la gran similitud que tiene todo esto con lo que fue el caso del respiracionismo que tratamos en el canal. Hay al menos creo que tres videos sobre el respiracionismo, un influencer respiracionista y el que promueve el respiracionismo, el maestro espiritual, ¿no? Que te vende todo el cursito y toda la historia. Es muy similar toda la historia. Estoy como que con una sensación de déjà vu extraña. Díganme si es que ya hablamos de esto o ya hace años. Puede ser que hace años que esta mujer viene haciendo esto del ayuno. Porque yo siento que hace un montón que está con esto, como que no es la primera vez que pasa. Bueno, Roxana Muñoz, me pidieron muchísimo, muchísimo que hable de ella. Es una influencer mexicana, no, mexicana no, perdón. Una influencer chilena que promueve una vida de ayuno. Guay, no lo sé, pero bueno. Ella así como muy budista, se debe creer que está ahí, como en la cuarta dimensión o por ahí, ¿no? Roxana Muñoz Chile tiene 176 mil seguidores y en su descripción dice madre ayunante DJ. Para alguien que no lo dice irónicamente, porque muchos en su descripción ponen lo que sea, como yo que tengo, creo que tengo hikikomori o algo de eso, y es como que sí y no, ¿me entienden? ¿Qué sé yo? Ella no es un youtuber así como jiji, digamos, que te va a tirar un chiste, es literal, es como seria, ¿no? Sobre todo esto, es como su estilo de vida, y para que lo ponga en su descripción como ayunante. ¿Qué quiere decir? ¿Que se vive cagando de hambre? Me parece como que está en un nivel medio grave ya, no es simplemente como que un día se le pintó hacer dieta, sino como que obsesión, hello, alerta. Dice, modelo promovió peligroso ayuno de 21 días, la multan por medio millón de pesos chilenos. Sin duda, en el mundo del internet es habitual encontrar todo tipo de dietas que prometen acabar con los kilos de más y llegar al peso ideal. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Una influencer y modelo de Chile, Roxana Muñoz, fue multada con casi 550 mil pesos por engañar a su audiencia con el ayuno de 21 días y consumo de agua para tener una figura envidiable. Esto también es lo que yo quiero ver. ¿Ella promueve esto? Yo creo que ella lo tira más por el lado como que el engaño va por el lado de, ay, la espiritualidad, las toxinas del cuerpo y qué sé yo qué, como que es sanador no comer y no tanto por el tema de la figura envidiable, pero tengo entendido por las notas que estuve viendo que ella como que mostraba cómo iba su cuerpo, ¿no? Visualmente cómo iba su figura física avanzando a través del ayuno y eso es promover, ¿verdad que sí o no? O sea, como por más que no lo haga con palabras, lo hace de otra forma. Esto fue en el marco de lo que pasó el año pasado. Por eso yo no entiendo, yo digo, capaz que el año pasado fue un año tan atípico que duró, que se sintió como que duró 3 años y en realidad fue solamente un año y en realidad ella recién el año pasado empezó con todo esto, ¿entiendes? Yo siento como que hace mucho tiempo que ella está ayunando. La decisión de las autoridades sanitarias de Chile se dio luego de que se denunciara la situación por el Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile, AGE, quienes acusaron de engaño la dieta que promovía Roxana Muñoz. Y acá está Roxana Muñoz, muy Roxana Muñoza. Roxana Muñazando. Ah, ¿por qué me causa gracia? De acuerdo a la unidad de investigación de Radio Bio Bio, el código sanitario de aquel país contiene una fuerte prohibición respecto a cualquier propaganda, ya sea referente a higiene, medicina preventiva o curativa, que tienda a engañar al público, lo cual me parece excelente. Cuando por medio de publicaciones se ofrezcan o anuncien servicios de personas que no están legalmente facultadas para ejercer la medicina y demás ramas, y que tuvo gran alcance. La modelo que cuenta con más de 160 mil seguidores en Instagram fue acusada por poner en riesgo la salud de estas personas. Excelente, me parece muy bien. La denuncia efectivamente promovió su marca personal, logrando pasar de una audiencia aproximada de 4.000 personas a unas de 353.000 al 1 de agosto de 2020, promoviendo un ayuno denominado Water Fasting, que estaría supervisado por un gurú que no es profesional de la salud, refiere el documento. Ah, como que te mandaba a otra página, promocionaba como otra página, o okay, que no estoy entendiendo. Esto es muy largo. Hola, espero que estén bien. Ya estoy en mi día 20, no queda nada para terminar esto. Y les quiero contar
sobre las otras dos molestias, enfermedades, que no me gusta decir esa palabra, pero sí, son dos enfermedades que tengo aparte de la que ya les conté. Y estos dos problemitas aparecieron en mi brazo. Uno de ellos empezó con unas manchitas en la piel, en la cara. Y yo pensé que era parte del embarazo. Nosotras las personas que, las mujeres que han estado embarazadas saben que se hinchan los pies, aparecen manchas en la cara. Bueno, yo pensé que era parte de eso. Y bueno, esto después de mi embarazo fue aumentando. Ay, por Dios, habla tan lento. No lo voy a terminar de ver. Bueno, rosácea, sí, es feo. Yo tuve, tenía como una especie de rosácea. Fue muy insoportable, lo tuve la mayor parte de mi vida, creo yo. No sé por qué se me fue, creo. No, que sí, pero no sé, no sé. De acuerdo a lo que rescató BioBio de Chile, la modelo se defendió asegurando que jamás promovió que siguieran el régimen alimenticio. Yo jamás he invitado a nadie. Cuando me han preguntado cómo se hace el ayuno, yo nunca he dicho hazlo así. Yo nunca he dicho nada de eso, aseguró. Yo jamás he vendido algo. Yo no tengo un negocio de venta de ayuno. No he vendido nada, no he promocionado nada. Yo solamente conté mi experiencia para que la gente conociera sobre el ayuno y nada más. Y conociera mi experiencia, porque ya lo había hecho antes. Ah, ven que ya lo hizo. Y acá estaba como una entrevista con Lauren Lockman. ¿Qué? O sea, pero ella, o sea, está bien, ella no vende y no dice hagan esto, pero lo promueve de todas formas. ¿Qué? ¿Es tonta o se hace? Aparte tiene un montón, o sea, como que un montón de cosas sobre ayuno en su página, como que está enfocada en eso. Y tiene un montón de Instagram TV con este señor Lauren Lockman, que es el que te vende el proceso. Te vende como la guía, como no sé, todas las cosas, pero no lo vende ella, pero está promoviendo a alguien que lo vende, lo está promoviendo de todas formas. Pero claro, ¿saben qué pasa? Que una persona que no se está alimentando bien durante tanto tiempo como ella, ya no empieza a razonar muy bien, con mucha claridad, que digamos. Ese es el problema, por eso se defiende diciendo eso como si fuésemos todos estúpidos y no nos diéramos cuenta de que lo promueve de todas formas, aunque no lo venda, hello. Oh. Lauren Lockman es alguien muy presente en su cuenta de Instagram y es peligroso para mi gusto, porque es nivel gurú cósmico. Chanta Víctor Trubiano, ¿ok? Es así. Él en su cuenta de Instagram no tiene muchos seguidores ni nada, pero sí la tiene a ella. Y así se vende, ¿verdad? Igual es como muy, muy conocido su centro. Él es director, lo que sea, el dueño, whatever, de Tanglewood Wellness Center, que está en Costa Rica y que es una especie de centro de ayuno. Básicamente, hay como un montón de otras cosas, pero lo principal es eso, el ayuno. Lo vende, ¿ok? Se vende, te vende como sesiones supervisadas, te vende como consultas vía Skype, como Víctor Trubiano. 1 hora, $200. 3 horas, $450. 5 horas, $800. ¿Eh? Ahí está. Fundador y director de Tanglewood Wellness Center en Costa Rica. Que encima saben, o sea, yo, o sea, digo, generalmente están todos acá en Latinoamérica como en lugares así, o en lugares así medios marginales, porque no pueden laburar de esto, no pueden hacer lo que hacen en otro lugar, porque en otro lugar los ponen de patitas en la calle haciendo estas cosas. Buscan algún país donde tengan como ese hueco legal para vender esto que es ilegal en la mayoría de los lugares. Loren comenzó a estudiar la relación entre nutrición y salud en 1977 y nunca pasó de la primera página, pero él empezó. Él empezó y ahí va. Algún día, si quieres, tal vez haga un cursito. Desde 1997, Loren ha guiado a más de 2.000 personas a través de los ayunos de agua de 1 a 9 semanas. Y hace esto de coaching, ¿cómo se llama? Que decíamos el otro día que hablábamos en Twitch. Ha coachado a más de 2.000 personas para una mejor salud. Estudios. Claro. En 1984 Loren contrajo fatiga crónica,
Esto que es intestino irritable, candidiasis, sinusitis y 57 alergias. Después de 3 años de reniegue con la medicina, se puso bien en 6 meses. No dice bien cómo es que se puso bien, pero como que él se puso bien, entonces te va a explicar cómo. Esto no les recuerda a Víctor Truviano. Víctor Truviano que se cambió los dientes, le creció más pelo, se curó de la artritis y todo gracias a que respira y no come. Como que respira y vive de la alimentación del aire. No me acuerdo cómo era todo su discurso. Fuentes también, créanle. Que también nos lleva a esto que hablábamos el otro día en Twitch, en que una excelente técnica de venta no es hablar de estudios y de ciencia y de las pruebas y de que algo funciona por A, B y C, sino decir tal persona tenía este problema y se curó. Y es como que eso es un sistema de venta pero inmediato, como que la gente le gusta creer mucho más en otra gente que en la ciencia. Y se usa muchísimo, por ejemplo, en Herbalife. Por ejemplo, por Dios, me encanta porque es como que empiezo a ver todas las conexiones con todas las otras cosas, con los otros guruchantas, con los multiniveles, con todas las estafas y todas las cosas. Y es como que no les vuelve loco ver todas las conexiones que hay entre una cosa y la otra. Porque acá, ¿qué te está diciendo? No te está diciendo nada. Como que empezó a estudiar, ni te dice una universidad, ni te dice nada. Es como que yo un día también me pongo a leer en Google y también estoy estudiando en cierta forma. ¿Vieron? Es como que no te dan nada certero, pero sí como que vendió mucho y bueno. Y tenía estos problemas y ahora ya no lo tiene. Ay, por Dios. Ay, por Dios. Ah, bueno, y este Loren Lockman es un personaje particular. Acá en esta otra nota dice: Roxana Muñoz sale a defender a Loren Lockman, su controvertido guía de ayuno extremo. En la mañana de este domingo, a través de un live de Instagram, la modelo Roxana Muñoz defendió a Loren Lockman, el controvertido guía de su ayuno extremo, quien no es médico, no tiene estudios en nutrición y quien enfrentó un proceso administrativo en Estados Unidos en el 2007, donde se le ordenó que dejara de comportarse como profesional de la salud. Y se le multó con 320 millones de dólares. ¿Entienden ahora por qué está en Costa Rica? El centro Tanglewood. Le pegaron una patada en el orto en Estados Unidos. La defensa ocurre un día de la publicación de un reportaje de nuestra sección de tendencias donde reconstruimos el pasado no tan conocido de Lockman, en el que hay dos personas que... tras sufrir problemas de salud mientras ayunabas en Tanglewood. Y sí... El centro que movió de Estados Unidos a Panamá y finalmente a Costa Rica. Curiosamente, cada vez que las cosas no salieron como esperaba. Andrea Skalker, who? Víctor Truviano, who? Hello. Dice, me contaron unos seguidores que estaban hablando sobre sus temas legales, de muertes que por tu culpa y que yo estaba promoviendo algo, que eras un asesino, cosas así. Y me gustaría que pudieras comentar algo al respecto. Me contaron que te llamaron para una entrevista, pero luego la transforman y cambian todo en tu contra. Acto seguido, la influencer volvió a blindar a Lockman y afirmó que antes de su primer ayuno con él, ella estudió sobre sus líos legales. Sobre todos estos temas que hablaban sobre ti y que están en internet, que en internet hay de todo en realidad. Sabía en ese momento en lo que me estaba metiendo, dijo. Tras la pregunta de Muñoz, tal como en el contacto que tuvimos con él, Lockman volvió a criticar largo y tendido a los médicos y a los profesionales de la nutrición y aseveró que la gente no quiere entender o aceptar lo que él pregona porque va a tener que cambiar sus hábitos. ¿Hay que ser médico para entender el cuerpo humano? En la transmisión que tuvo un pic cercano a los 400 espectadores, la modelo profundizó su agradecimiento hacia Lockman e indicó que su servicio sería muy valioso para la comunidad. Sí, imagínate la cantidad de gente que vive haciendo ayuno porque no tiene para comer. Una maravilla. Gracias, Loren, de verdad. Estoy súper agradecida por todo tu tiempo, por todos tus lives. Has tenido toda la voluntad de poder enseñarnos más sobre esto, que la gente se puede informar, comentó. Está vendiéndose él. Simplemente, lisa y llanamente, está promoviendo su negocio. Más allá de las críticas y todo lo que los médicos y la gente puede decir sobre ti, tú estás haciendo algo súper bueno, nos estás ayudando y educando en algo que acá en Chile estaba súper desconocido, añadió. Te agradezco en nombre de todos mis seguidores que me lo han hecho saber en sus mensajes, que estamos enormemente agradecidos de ti por tu tiempo y que esto lo estás haciendo gratis porque me tiene mucho cariño, porque ya me conoces. Ves que la gente me sigue, me quieres y tienes la misma voluntad mía que es hacer llegar esto a más personas. Sí, hello, porque es un negocio. Para que puedan aprender y vean otra alternativa para mejorar su salud. Esta obsesión con dejar de comer para mejorar la salud, por Dios. Qué daño que nos ha hecho la vida.
Qué daño, por Dios. Sumado a lo anterior, también tuvieron tiempo para bromear respecto a los comentarios de profesionales de la salud, respecto a los efectos de un ayuno de 21 días. Dicen que voy a tener daños en los órganos, en los riñones, en todos lados después de esto, dijo ella riendo. Es una estupidez de alguien que no sabe nada. Espiritualidad, namaste, hello. Mira, la gente tiene que entender que aunque toda la vida escuchó algo, tienes que desayunar, no es cierto, es una idea, no es necesariamente la verdad, lanzó Lockman. Pasa que hay diferencia también entre, porque yo por ejemplo en mi video sobre cómo bajé de peso y toda la boludez, también planteaba esto, aunque es mucho más profundo, o sea, no planteaba esto específicamente, pero planteaba que a mí nunca me sirvió lo de hacer un montón de comidas en el día, o pequeñas comidas en el día, entonces tuve que replantearme toda mi alimentación, pero... Ah, se come, digamos, acá se come. A modo de reafirmar su postura respecto del ayuno con agua y sobre la poca preparación de especialistas médicos acerca de eso, Lockman planteó una interrogante. No soy médico, pero una pregunta. ¿Tienes que ser un médico para entender cómo funciona el cuerpo? Sí, claro que no. Y no, porque a vos no te conviene, ¿verdad? Porque vos no sos médico. Entonces, ¿qué vas a decir? ¿Que sí o que no? Que no. También tiene una demanda de Quique Acuña, que es su ex con el que tienen una hija en común. Dice, Quique Acuña demanda a Roxana Muñoz tras polémico ayuno de 21 días. Él está como preocupado por la salud de su hija, claramente, y hace muy bien en preocuparse porque esta mujer está obsesionada y todo eso lamentablemente va a terminar intoxicando mentalmente, sobre todo, a su hija. Por vulneración grave de los derechos de la hija que tienen en común. La acción legal surgió después de la supuesta alteración en los patrones de alimentación que la modelo sometió a la niña de 7 años. Tras su polémico y criticado ayuno de 21 días. En publicaciones señala que ya le está quitando de la dieta el huevo y la carne, lo que es necesario para su crecimiento, así lo indica la OMS. Buscamos el restablecimiento de los derechos de la niña, el interés superior, y si el tribunal lo decide, él se quedaría con el cuidado personal de forma provisoria. Desayuno de mi princesa y de a poco eliminaremos el huevo de su dieta. Es peligroso, más allá de que ella tal vez se ponga, haga una dieta... muy muy completa, vegana aparentemente es lo que va apuntando, es peligroso porque para mí claramente ella no está bien de la cabeza, ¿entienden? Más allá de si la hija está comiendo en este momento de una forma nutritiva completa, yo creo que vivir con una madre que está tan obsesionada con su imagen, con su cuerpo, con su salud y con no comer... no hace bien. También dice que aparentemente tiene un montón de demandas. Acá hay otra nota que dice Roxana Muñoz y demandas en su contra. Hay muchas, creo que alrededor de 7. Y sí, mami, te van a seguir llegando porque si seguías así. La ex chica reality. Ah, era de un reality show. Ex chica reality Roxana Muñoz reveló que tiene alrededor de 7 demandas en su contra, de las cuales una es de su expareja Quique Acuña por la alimentación de la hija de ambos. A través de una transmisión en vivo con Lauren Lockman, quien la acompañó durante el ayuno, la modelo lo comenzó diciendo que no estaba tan bien como uno quiere. Han pasado varias cosas. Recibí muchas noticias malas que partieron desde el viernes pasado. No solamente una, sino que varias demandas. Ustedes saben que hubo un rumor de una demanda de las nutricionistas. No sé, a ver, esto fue 14 de septiembre y la otra noticia era... Ay, esto es ahora en enero. Ella que en ese momento creía que era un rumor lo de la demanda de los nutricionistas, pero no, mamita, era 100% verdad. Hay otros rumores de otra demanda a la que no me voy a referir, pero además de eso llegaron otras demandas más de otros temas que son obviamente personales y realmente no hay solamente una demanda, hay muchas, creo que alrededor de 7 demandas. Casual, o sea, en ese momento no te replanteás un poquito, porque no es como que una demanda de, no sé, un ex que te tiene, no sé, bronca por lo que sea, sino que es un montón de gente, todo una asociación de nutricionistas o no sé qué historia. Uf. A ver, que el ayuno ha existido durante muchísimos tiempos, sobre todo en relación a religiones como el cristianismo, el judaísmo, que no son ejemplos de nada, ¿verdad? Pero acá claramente estamos frente a dos personas que no saben nada de salud, nada, y están promoviendo esto, aunque diga que no lo está haciendo, y él lo está promoviendo y a la vez no tiene ningún conocimiento, solamente lo vende. ¿Y saben por qué vende esto? Porque realmente hay muchísima gente muy desesperada y barra obsesionada con su imagen en el mundo. Es muchísima la cantidad de gente que está dañada. ¿Entienden? Y frente a lo que te vende esto, crees que vas a matar como dos pájaros de un tiro. Como que por un lado vas a bajar de peso y vas a tener la figura ideal, comillas, comillas, comillas.
Y por otro lado, supuestamente como que tu cuerpo se va a sanar a sí mismo y vas a lograr un estado de espiritualidad superior porque la meditación, no sé qué historia, sentido. O sea, te venden eso, te venden que vas a pasar por todo ese proceso. Y encima, como lo pagas, bien que vas a querer decir que dio resultado también, ¿verdad? Más allá de lo que sea, yo creo que, bueno, a ver, obviamente este señor, no hay que ser físico cuántico para darse cuenta de que este señor no es más que un Víctor Trubiano, que un Andreas Kalker, que siempre tenemos que consultar con nuestros médicos, con nutricionistas, con psicólogos, con psiquiatras frente a un problema físico, emocional o mental. Si estamos con problemas en cuanto a nuestra alimentación, psicólogo y nutricionista. A ver, que ya existen especialistas para estas cosas. ¿Por qué tienen que irse por las ramas a, no sé, hacer cualquier otra cosa, pagar $200 por una hora? Cuando existen especialistas que pueden ayudarte en esto, están al alcance de tu mano. Y me la venían compartiendo mucho porque supuestamente es como ella una especie de namasté, o al menos eso es lo que se abarajaba, o sea, abarajaba la posibilidad. No vi realmente cuál es como su doctrina de vida, su religión, su espiritualidad, más allá del ayuno, aunque vi que tiene ahí como unas cosas budistas y esa onda, aunque es estética, aún así. Y es que sí, muchas veces las religiones, las doctrinas de vida, las creencias pueden resultar en una trampa. Una trampa del ego y un pedestal para los trastornos. En este caso, por ejemplo, está claro que esta persona tiene una obsesión con su imagen, con su belleza, con su cuerpo. Y más allá de con qué trastorno puede tener que ver y en qué problemas puede devenir, es también un poquito tiene que ver con el ego. También está todo medio conectado también al fin y al cabo, ¿no? Porque para mí en ella tiene que haber surgido desde el que soy esta imagen, soy esta belleza, tengo que protegerla, tengo que mantenerla, tengo que exponerla y resaltarla, y de ahí como que viene la obsesión y su preocupación que terminó en todo esto, ¿verdad? Porque es así, a veces las prácticas religiosas, espirituales, las doctrinas de las que seas, trabajadas bien, trabajadas en profundidad, pueden resultar en algo bueno, pueden resultar en autoconocimiento que lleva a un estado más profundo de conciencia, lo cual es muy bueno. Quiero también empezar como a decir qué cosas hay buenas, porque pareciera que todo es malo. Y como, porque yo sé que todos mis videos están resultando como que es todo una boludez, toda una cagada, son todas unas boludas. Pero hay cosas buenas, hay un lado bueno. Bien trabajado puede devenir en algo bueno. Pero mal abordadas, como a menudo sucede, como vemos en los influencers muchas veces, ya sea por descuido propio o por los guías espirituales que muchas veces uno se cruza en el camino, puede devenir ahí como falsas ideologías. La ideología en cuanto a la mera posesión de una idea. La idea... A ver si me siguen en esto, ¿no? Pero la idea, cuando llegan ideas a nuestra mente sin un buen abordaje y nosotros somos simplemente capaces de repetirlas, de poseerlas y de repetirlas y decir yo tengo esta idea y a la vez formo parte de toda esta comunidad que también tiene la misma idea que yo, eso lo que hace en realidad es inflar el ego. Es como que alimenta la peor parte nuestra psicológicamente, ¿no? Porque no se está razonando, no se está pensando en nada, no se es consciente de nada, sino que simplemente se posee una idea. Es una cosa así como yo creo en esto, esto es la verdad, por lo tanto yo poseo la verdad. Es muy inflador del ego ese concepto, ¿verdad? Y se puede identificar a estas personas que abordaron mal la espiritualidad, ¿no? Porque generalmente son personas que no son pacíficas, son personas que condenan a otros grupos, son personas que creen que tienen la verdad, la única verdad. Pueden llegar incluso a atacar física y verbalmente a otros que no concuerdan con su idea. Son intolerantes en general con las personas que no tienen su misma idea. Se encierran, se forma una cosa muy sectaria también, que solamente pareciera que pueden convivir con otras personas y relacionarse con otras personas que tienen su misma idea, porque si no, claro, les daña el ego estar con personas que los cuestionan. Y también muchas veces, como en este caso, en realidad lo que hay, aunque puede ser un poquito, ¿no? Pasa que yo la veo ella muy pacífica, entonces no ella muy pacífica, él sí es esto, el poseedor, el ideologista. Él sí se nota, si se ponen a leer así sus descripciones y cosas, como que yo, y no quieren que se sepa la verdad y que esto que lo otro. Él es de la ideología.
Totalmente, pero se nota a las leguas. Y ella está muy pacífica. La veo como, no la investigué tanto, pero la veo como mucho más sumisa y pacífica. Y es como que bueno, y que ella hace esto y no sé qué historia. Entonces, en este caso, o sea, puede ser eso, o puede ser también como en este caso que hay un obvio trastorno o mezcla de trastornos, no importa, problemas mentales, inútilmente disfrazados con todo esto de la doctrina espiritual. Habría que hacer como una grilla. Un día habría que ver como quién es una persona espiritual, quién es un ideologista, creo que se le llamaría de alguna forma, o creo un namasté. No, el ideologista es el namasté. Y sí. ¿Y quién es el trastornado mental? Y igual también creo que muchas veces el trastornado mental, el que tiene un trastorno mental, puede estar un poco ahí, un poco y un poco con lo del el ego, ¿no? El ideologista y el trastornado mental, como que creo que pueden funcionar juntos también. Como por ejemplo el caso del antibombero. Yo creo que el caso del antibombero, ella que tiene delirios mesiánicos, ¿no? Y todo esto, es obviamente de todo un poco, creo yo. No, ella es namasté, namasté, ideologista, digamos. No, pero es que para mí también debe tener algún trastorno. No sé, la verdad. Yo creo que la justicia ya se hizo cargo de esta situación. Realmente creo que ser un ayunante no le está haciendo muy bien, porque realmente no está pensando demasiado en lo que está haciendo y el daño que puede estar haciendo. ¿Qué acaso son todos tontos? ¿Qué acaso no saben los problemas que hay en el mundo como para andar promoviendo este tipo de cosas? Pero claro, es que no sé si ella ya desde antes era así o se volvió así con esto de no comer. Como les digo, obviamente no comer te vuelve mucho más lento. Mucho más lento. Ay, siento que no puedo decir nada porque me van a desmonetizar toda. Pero bueno, después lo hablamos más profundo en otro lugar. Espero poder monetizar esto, aunque la verdad que no sé. Por Dios, mi trabajo. Bueno, no sé. ¿Se entiende más o menos lo que quise explicar al final? Aunque tal vez debería como, no sé, pensarlo un poquito mejor, pero entienden por dónde voy, ¿no? Porque también quiero también empezar a remarcar un poco esto, de que tampoco no es súper negativo ser espiritual. Creer en algo incluso puede ser algo muy, muy bueno. Puede ser algo muy bueno, pero también puede venir en cosas muy malas, mal abordado. Bueno, en fin, nada. Esa es mi opinión al respecto. Díganme ustedes acá en la sección de abajo qué opinan sobre todo esto. Roxana Muñoz. ¿Es o se hace? Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias a todos por mirar. Muchas gracias a los Patreons y a los miembros. Sin ustedes esto no sería posible. Recuerden suscribirse, darle like, compartir el video, activar la campanita, seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.